Hansi Flick confía en Ansu Fati, y si Flick confía, yo confío. Venga, empezamos. Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de Ansu Fati, porque sí, después del parón de selecciones se supone que Ansu Fati ya podría jugar, y las últimas informaciones que tenemos es que Flick confía 100% en Ansu Fati. Yo estoy muy contento con esta noticia. A mí esta noticia me ilusiona muchísimo, porque yo soy de los que piensa que Ansu Fati todavía se puede recuperar. No sé si tenga la misma velocidad, no sé si tenga la misma explosión, no sé si tenga la misma confianza que tenía antes de sus lesiones, pero lo que sí sé es que todo eso que tenía antes lo puede retomar, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, pero si hay un entrenador capaz de retomarlo, ese es Hansi Flick. Un Hansi Flick que ya había hablado acerca de Ansu Fati, que había levantado la mano y había dicho: oye, a mí Ansu sí me gusta, en pretemporada lo estaba dejando todo, lastimosamente se lesionó. Y que veníamos diciendo: oye, en la pretemporada es el momento ideal para que Ansu Fati demuestre de qué está hecho y para que Ansu le demuestre a todos los culés que puede volver a su mejor nivel. Lastimosamente se lesionó y todos decíamos: no, ahora lo van a ceder o lo van a vender y veremos qué pasa. Bueno, pues al final no sé si no llegó ninguna oferta, no sé si Ansu de plano no quería salir, pero lo que pasa y lo importante es que se quedó Ansu. Y luego sale Flick diciendo que lo quiere, sale Flick diciendo que él confía muchísimo en él. Bueno, pues platiquemos un poquito las posiciones donde podría jugar Ansu Fati, porque a mí me ilusiona mucho esta noticia. A ver, sabemos que Ansu podría jugar en tres posiciones. Número 1 de 9, número 2 de extremo por izquierda y número 3 de número 10. Vamos por partes. Obviamente que no va a empezar siendo titular, porque tenemos que por la banda izquierda tenemos un tipo como Rafinha que le está yendo muy bien. De 9 tenemos a Robert Lewandowski y de 10 hay muchos. Dani Olmo, el mismo Pedri, Gavi, Fermín. Bueno, tiene mucha competencia. ¿Dónde creo que es donde más lo ha visto Flick? Que lo vio empezar a jugar y dijo: ah, oye, este tipo me gusta. Yo creo que la posición donde más lo tiene pensado hacer es ponerlo de 9. Y ahorita estaba viendo un video de muchos de los highlights de los goles de Ansu Fati. Me sorprendió mucho. La mayoría de ellos son dentro del área. Yo, obviamente, cuando todos pensamos en el prime de Ansu Fati, nos acordamos de los muchísimos goles que metió. Pero ustedes pónganse a pensar. Ansu Fati, como extremo, puede jugar en esa posición. Pero a mí hay dos cosas que me acuerdan muchísimo de Ansu. Que tenía muy buen movimiento, que se movía muy bien. Y claro, sí jugaba de extremo, pero picaba mucho hacia el área, picaba mucho hacia el centro. Entonces, yo me acuerdo de dos goles. Número uno, que cuando estábamos jugando contra el Real Madrid, Jordi Alba le tira un centro y él estaba jugando de 9 en esa posición. Porque estábamos jugando con Flick y estábamos jugando con un 4-2-3-1. Entonces, Ansu estaba de 9. Y ahí metimos ese gol. Creo que ese partido lo empatamos 1-1 contra el Madrid. Luego tengo otro recuerdo de Ansu, un movimiento que la tenía Leo Messi y Ansu hace un muy buen desmarque y le deja el balón solito para que Ansu Fati la remate y la meta. Entonces me acordaba de eso y dije: mira, qué curioso. Todos esos movimientos son perfectos para un centro delantero. Y luego me acordé de la última temporada que estuvo Ansu en el Barça, que fue la primera temporada de Xavi Hernández. No sé si ustedes se acuerdan, pero había muchísimas jugadas donde tanto Ansu y Robert Lewandowski acababan chocando. Porque los dos hacían el mismo movimiento y por eso chocaban. Ahora te pones a pensar, claro, en el momento estuvo mal que hicieran el mismo movimiento, porque Ansu tiene que estar pendiente del movimiento que hace tu centro delantero para tú hacer el mismo movimiento. Ahora, si estudiamos más a fondo esos movimientos, oye, significa que Ansu Fati está teniendo los mismos movimientos que Robert Lewandowski. Que ojo, que yo no quiero venir aquí a vender humo. No quiero venir aquí a decir: no, ¿sabes qué? Va a ser igual que Robert Lewandowski y la va a romper. No, yo lo único que digo con Ansu Fati es: démosle la oportunidad. Vamos a darle minutos, vamos a tener confianza en él. Ya nos demostró en el pasado que tiene calidad. Es verdad que le ha costado trabajo, es verdad que ha tenido muchas lesiones, pero ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad? El año que viene, Robert Lewandowski ya va a tener una edad importante. Su contrato se acaba, bueno, va a ser el año opcional que él va a decidir si renueva o no renueva. Entonces veremos qué pasa. Su salario a priori ya se nivelaría un poco más, porque si no mal recuerdo, este año cobrará entre 32 y 33 millones de euros y el próximo año ya pasaría a cobrar 24 o 25 millones. Bueno, independientemente del futuro de Robert Lewandowski, a Ansu Fati lo podrías probar en esa posición de 9, que para mí a día de hoy tienes a un Ferran Torres, que también nos damos cuenta que esa es su mejor posición, que de extremo la verdad a mí no me acaba de gustar, y menos con la manera de jugar que tiene Hansi Flick, que tienes que venir por dentro y tienes que triangular. Yo ahí a Ferran no lo veo. Entonces a lo mejor en esa posición de 9 sí que lo veo más a Ferran Torres. Entonces Ansu se va a tener que pelear el puesto con Ferran Torres. A ver, al final veremos qué pasa. También lo bueno y la ventaja que tenemos es que hay muchísimos partidos. Por ejemplo, en el mes de septiembre regresan, creo que el 15 de septiembre, y aún así tenemos 5 partidos en el mes de septiembre. Entonces el calendario se carga muchísimo. Entonces lo importante es que el Barça pueda tener paciencia, pueda tener confianza y que tengamos muchísimos futbolistas.
Entonces, bueno, ya dijimos que Ansu Fati te puede jugar en esa posición de número 9, compitiéndole a Ferran, compitiéndole a Pau Víctor. ¿Pero en qué otras posiciones te puede jugar? Para mí Ansu Fati me encaja mucho más como extremo por izquierda que el mismo Ferran Torres, especialmente por la tarea que le hace Flick a los extremos por izquierda. ¿Cuál es la tarea? Es a lo mejor no tener tanto uno contra uno, que ni Ansu ni Ferran, ni Rafinha, son tipos que tienen uno contra uno, pero que sí tengan último pase. Ahí Ansu tampoco nos ha demostrado tanto esa versión, porque Ansu tampoco es un tipo que dé muchísimas asistencias. Pero es un tipo que desde, bueno, número uno, para mí tiene más calidad jugar rápido y jugar por dentro que lo que tiene Ferran Torres. Al final es lo que tiene salir de la Masía y para mí simplemente tiene más talento nato lo que viene siendo Ansu Fati que Ferran Torres para jugar rápido, para jugar en corto, para jugar en espacios reducidos. A mí me parece que Ansu, jugando por dentro, inclusive como izquierdo, como extremo por izquierda, lo haría mucho mejor. En el partido, ¿contra qué fue? Creo que fue contra el Athletic. Contra el Athletic fue. Ahí no me gustó para nada el partido de Ferran Torres, porque me parecía que cada vez que venía por dentro, uy, no acababa de tocar bien el balón, se tropezaba mucho y no daba buenos pases. A mí me parece que Ansu Fati sí puede ser un tipo que pueda venir adentro, dar 2, 3, 4 pases y luego picar al espacio. Entonces, es verdad, primero tengo pensado que Ansu Fati a lo mejor como suplente de Robert Lewandowski lo haga muy bien, pero tampoco lo descartaría como suplente de Rafinha, como extremo por izquierda. Porque pónganse a pensar, ¿qué características tiene Rafinha? Número 1, es muy rápido. Número 2, tiene mucho último pase, porque en los últimos 2 o 3 partidos ha dado muchas asistencias. Y número 3, tiene muy, muy, muy buenos movimientos. Yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes ven a Ansu Fati haciendo el mismo movimiento que ya hizo Rafinha en el partido contra el Valladolid? En ese pase que le da Lamine Yamal, que es una contra que de repente Rafinha pica muy bien al espacio y le mete muy buen pase a Lamine Yamal. Yo sí lo veo. Y yo creo que ahora Ansu va a jugar con muchísima menos presión de lo que tenía antes. Porque ya hay un equipo mucho más que lo va a cobijar mucho más. Que antes no tenía a un Messi, a un Suárez al lado, que a lo mejor eso podía provocar muchísima presión. Y ya tampoco es el joven talento, porque tenemos a Lamine, tenemos a Pedri, tenemos a Gavi. Ya pasó un poco esa presión sobre él. Claro que todavía tiene la 10, que eso creo que le va a ocasionar muchísima presión. Pero a mí me parece que Ansu Fati en esa posición podría brillar muchísimo. Y es un tipo que yo creo que mucha gente lo estamos pensando para la posición de número 9, pero tampoco descartaría que lo pueda hacer de extremo por izquierda, por ahí de suplente de Rafinha. Veremos qué pasa. Y ahora en la posición de número 10, ahí les voy a ser honesto, no lo veo tanto. Ahí lo puso mucho la temporada pasada Roberto De Zerbi, me parece que se llama, el entrenador del Brighton, y nunca acabó de rendir, nunca acabó de ser titular, nunca acabó de jugar partidos importantes. Por eso Ansu Fati en esa posición no lo veo tanto. Por eso, si me preguntas a mí, oye, ¿dónde crees que va a jugar Ansu? Yo digo, número uno, extremo por izquierda, porque a día de hoy el Barça solamente tiene a Rafinha en esa posición. Entonces creo que si Ansu se puede adaptar a esa posición, lo haría muy bien. Número dos, como número 9. Y la única razón por la cual me cuesta más trabajo verlo ahí es porque va a tener más competencia. Porque yo me imagino que el Barça va a poner, si es un partido para hacer rotaciones, me imagino que va a poner a Ansu extremo por izquierda, de 9 a lo mejor Ferran, y luego ya extremo por derecha, Lamine o Pau Víctor. Pero bueno, no sé, son diferentes maneras de verlo. Al final yo estoy muy ilusionado con Ansu. Me da mucho gusto que Flick esté diciendo, oye, vamos a apostar por este tipo que es un canterano y le vio mucho talento. Entonces si Flick apuesta por él, hay que confiar que Ansu Fati va a retomar su mejor nivel. Y estoy 100% seguro que aquí va a ser. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro y déjenme en los comentarios qué les parece. ¿Ustedes confían en Ansu o no confían?